Este bloque de cuarzo fue encontrado en el desierto de Atacama, en Chile. Tiene 3.000 años de antigüedad y contiene una gota de agua. El desierto chileno es el lugar más seco de la Tierra. Desde aquí, los astrónomos han descubierto agua en casi todo el cosmos. Hay agua en los planetas. Hay vapor de agua en ciertas nebulosas. Hay hielo en otros cuerpos celestes. En la Tierra y fuera de ella, el agua es básica para que exista la vida. Cada noche se descubre un nuevo planeta que tal vez contenga agua. Mirando las estrellas, me atrajo la importancia del agua. Parece que el agua vino del espacio exterior y que la vida nos llegó en los cometas que formaron los mares. El agua, la frontera más larga de Chile, forma un estuario que se llama Patagonia Occidental. Aquí, la cordillera de los Andes se hunde y reaparece en miles de islas. Es un lugar sin tiempo, un archipiélago de lluvia.
una parte muy lejana de mi familia vivía aquí. Teníamos un techo de zinc y las gotas producían un ruido que me tranquilizaba y protegía. Ese ruido me ha perseguido toda la vida. Cuando el agua se mueve, el cosmos interviene. El agua recibe la fuerza de los planetas, la transmite al suelo y a todas las criaturas. El agua es un órgano mediador entre las estrellas y nosotros. Antes de la llegada del hombre blanco, los primeros habitantes de la Patagonia vivieron en comunión con el cosmos. Fabricaban piedras para asegurar su futuro. Viajaban por el agua. Vivían sumergidos en el agua. Comían lo que el agua traía. Thank you.
llegaron hace 10.000 años. Eran nómades del agua. Vivían en clanes que se movían por los fiordos. Viajaban de isla en isla. Cada familia tenía un fuego que ardía en el centro de la canoa. Existían 5 grupos: los Kawescar, los Selknam, los Aoniken, los Haush y los Yamanas. Todos caminaban sobre el mar. El mar. El mar es uno de los lugares que yo, como me crecí cerca del mar, me gusta mucho. Me gustaría poder volver a navegar de la manera que lo hacíamos. Pero en estos momentos estamos completamente restringidos y no podemos casi ocupar el mar. ¿Por qué? Porque la Armada exige demasiadas cosas para poder mandar en el mar. Yo tengo una embarcación que la hice yo mismo. Cuando ven una embarcación tan chica se asustan, porque no están acostumbrados a ver una embarcación que pueda navegar así. Y por eso que como que ellos protegen, pero no, creo que no. A mí me contaron que tú habías atravesado el Cabo de Hornos con tu papá. Y la primera vez que pasamos el Cabo de Hornos, la pasamos con bastante mal el tiempo. Bastante fuerte el viento, las mares muy grandes, pero pasamos bien, sí. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 12 años ese tiempo. Y fue desde Punta Arenas hasta el Cabo de Hornos y de vuelta a Punta Arenas. Los remos eran cortos, sí. No mucha distancia porque la remada era abajo. ¿La remada es así? Sí. ¿No está sujeta el remo al bote? No, con la mano. ¿Y la corriente no se los lleva, no se los arrastra? No, no lo arrastra. ¿En el Cabo de Hornos? Cabo de Hornos. Lo sujeta un poco, pero avanza. Hoy todavía no se sabe de qué manera podían adivinar el clima. Se calcula que en el siglo XIX había 8.000 individuos con 300 canoas que se movían en este inmenso archipiélago. Gabriela, ¿tú te sientes chilena? No, por nada. ¿Qué te sientes? Kawaskar. Yo no te he contado. Una vez mi mamá, estamos en una isla, eso fue por ahí cerca de Natales para afuera. No sé dónde parte fue. Me mandaron porque no teníamos agua, no había pozo, no había río, no había nada. Que nosotros salimos a buscar agua. Al frente había un río. Ese tiempo ya sabía remarse un poco, no era tan... Para remar tiene que tener fuerza. No es fácil, no es fácil. Cuando hay viento, largó viento y lo pillaron viento, no podíamos ir llegar a la isla donde está el campamento nosotros. Por eso lo exigía, tenía que remar por cualquier cosa, puede salvarse. Dice, no es lindo dejar que yo no sé remar, yo no puedo remar, no puedo hacerlo. Tenía que hacerlo por fuerza. Yo me prendí a bucear, me exigieron bucear y tendría como 7, 8 años. Y
yo saqué una chulga de primera gucia. Y ahí me dijeron que ya podía sacar marisco para comer. Ese era el alimento nosotros. Claro. Claro, antiguamente, puro marisco. Para Gabriela, el agua forma parte de su familia. Ella acepta tanto los peligros como la comida que el mar le ofrece. En cambio yo, que me siento chileno, no convivo con el mar. El océano me causa admiración y al mismo tiempo miedo. Esto tiene que ver con mi infancia. Durante un verano, uno de mis amigos del colegio se lo llevó el mar. Iba saltando de roca en roca, en medio de las olas que entraban como garras entre los arrecifes. Su cuerpo nunca apareció. Fue mi primer desaparecido. Los indígenas de la Patagonia fueron el primer y único pueblo marítimo de Chile. Nosotros, los chilenos de hoy, hemos perdido esta intimidad con el mar. He pedido a Emma Malik, mi amiga pintora, que me muestre algo que yo nunca he visto. Desde que era niño, jamás he podido ver una imagen entera de mi país. En los colegios no había muros tan grandes para un país tan largo. Era necesario dividir Chile en tres partes: el norte, el centro y el sur, como si fueran tres países.
Bueno, yo pienso que este país equivocó su misión. Tenemos 4.200 kilómetros de costa. Probablemente el país que tiene más costas, ¿no?, en el mundo, ¿no? Que tiene por detrás una tremenda cordillera que lo aísla del resto del continente. Desiertos por el norte que nos aíslan, ¿verdad?, de la civilización del mundo occidental. ¿Eh? Un continente helado por el sur. O sea, somos una isla en un sentido geográfico, de geografía humana, etc. No tenemos una tradición marítima y hemos construido tierra adentro. Cuando tenemos un valle longitudinal muy pequeño para la agricultura. Y por tanto, construimos nuestro futuro en función de una posibilidad económica muy estrecha, ¿no?, que a la larga prácticamente se ha extinguido, ¿no? Entonces yo creo que este país no ha sabido apreciar el mar que tiene, el enorme océano que tiene por delante. Y yo creo que han sido muy pocos los que le han cantado al océano, que se han asomado al mar, digamos, para admirarlo y de alguna manera no solo admirarlo, sino que intentar asumirlo como un elemento de identidad. Mi país niega el Océano Pacífico, el más grande de todos. Desconfía de su inmensidad, que equivale a la mitad de la superficie de la Tierra. En cambio, para los indígenas y los astrónomos, el agua es una idea, un concepto que es inseparable de la vida. ¿Cuánto tiempo habrá viajado el cometa que nos trajo las primeras gotas de agua? Cada gota es un mundo aparte. Cada gota es una respiración. Como antropólogo, Claudio aprendió de los indígenas el idioma del agua. Y los pueblos americanos consideran que todo está vivo y que una piedra está viva y tiene su espíritu y que el agua está viva y tiene su espíritu. Entonces, el agua es fuente de música. Todo lo que se mueve suena. ¿Y qué es tu universo? Movimiento. Entonces todo está continuamente sonando. Es la misma agua que hay aquí abajo. Si esta tierra, dicen que es como no sé cuántas partes, tres cuartas partes de agua y una parte de tierra. Y lo que nosotros llamamos tierra es en realidad agua. Y lo que nosotros somos, adentro de nuestros cuerpos somos agua y las plantas son agua. O sea, todo es agua. Con unos pedacitos de un cuerpo más sólido, que sea la tierra, piedras o huesos, pero todo es agua. Y lo que respiramos también es agua, ¿no? O sea, y entonces no tiene nada de raro que los astrofísicos digan que el universo completo está lleno de agua, si todo es agua. Yo empecé a escuchar el sonido del río y de repente comenzaba a escuchar música en el río, porque un río suena como miles de sonidos juntos al mismo tiempo y uno puede ir separando y escuchando uno y escuchando otro y de repente escuchas y te lo quedas aquí y después y te lo quedas ahí. Entonces ya tenía ahí dos separados y luego otro y cuando tenía ahí la cabeza como con 10,
pum, ahí se pega, se producía el salto a escuchar este sonido que es un canto, que es otro sonido. Un oceanógrafo me enseñó que la actividad de pensar se parece al océano. Las leyes del pensamiento son las mismas del agua, que siempre está dispuesta a amoldarse a todo. ¿Será esta la explicación por qué estos grupos lograron vivir aquí durante milenios con temperaturas polares? Vivían en la región más retirada, en el lugar más despoblado. No tenían ciudades, no levantaron monumentos, pero sabían dibujar. Un grupo de ellos, los Selknam, tuvieron la inspiración de dibujarse a sí mismos. Después de la muerte, creían que podían transformarse en estrellas. En su mitología, ellos mencionan la constelación de Orión y la Cruz del Sur. Night, get them up and night.
esto. Todavía hoy no se sabe el significado de estos dibujos. Tal vez un poeta chileno, Raúl Zurita, nos puede ayudar. Estos tipos eran de una complejidad y de una riqueza, en que en sus dibujos se veía el cosmos entero, en sus pinturas, cómo pintaban su cuerpo, cómo lo transformaban. Para estos pueblos, las estrellas son los espíritus de los antepasados. Y de pronto, ¿qué están buscando esos telescopios impresionantes del norte? ¿Qué es lo que buscan? Buscan, en el fondo, están buscando encontrarse con esos antepasados. O sea, hacer del universo algo más cercano, algo más familiar. Porque sea lo que sea, lo que cuando esto, ellos veían las almas, los espíritus de sus antepasados, sus guerreros, de una u otra forma el universo lo sentían como algo familiar. Ahí están sus muertos, ahí están. Entonces, ¿qué quieren qué buscan los telescopios, las sondas espaciales? Este no va a ser el universo más cercano. Entonces a veces parece que todos los avances no fueran sino el producto de una inmensa nostalgia, de volver a cosas que ya se sabían. Se sabían en forma poética, pero que esencialmente se sabían. En 1883 llegaron los colonos, los buscadores de oro, los militares, los policías, los ganaderos y los misioneros católicos. Después de convivir siglos con el agua y las estrellas, los indígenas sufrieron el eclipse de su mundo. El gobierno chileno, que sostenía a los colonos, declaró que los nativos eran corruptos, ladrones de ovejas y bárbaros. Muchos buscaron refugio en la isla Dawson, donde estaba la misión principal. Les quitaron sus creencias, su lengua y sus canoas. Los vistieron con ropa usada que venía contaminada con los microbios de la civilización. La mayoría enfermó y murió en menos de 50 años. Los otros quedaron expuestos a los llamados cazadores de indios. Los ganaderos pagaban una libra por cada testículo de hombre, una libra por cada seno de mujer, media libra por cada oreja de niño. Es una historia que yo creo hay que contarla y difundirla mucho más aún. Los colonos chilenos, con apoyo extranjero de esa zona, continuaron al sur para la instalación allá de grandes compañías ganaderas, ¿verdad? De chilenos que oportunamente compraron tierra o no, simplemente las consiguieron del Estado para ocuparla y transformarla en tierras ganaderas. Y se inició allí el exterminio de los pueblos del sur, ¿no? Y pudieron ser desmantelados y eliminados salvajemente, en la forma que se sabe. Y ninguna de esas masacres significó en ningún caso culpabilidad para los que la ejecutaron. ¿No?
la madre es el agua, ¿no? Es el océano, son los canales, ¿no? Es la lluvia, es todo eso. Cuando uno se imagina los pueblos aborígenes de América, uno tiende a pensar, historiador, ¿no? Estos pueblos estaban identificados ya con su tierra, con su territorio, con su naturaleza, con el agua, en el caso de los pueblos del sur. Eran los dueños del país. Los últimos grupos se hundieron en la miseria y el alcoholismo. Para los colonos se convirtieron en monstruos. En el siglo XVI, los españoles también vieron monstruos en la Patagonia. Afirmaron que había salvajes gigantes. Les llamaron patagones a causa de sus grandes patas. Yo me hago una pregunta. ¿Habrá pasado lo mismo en otros planetas? ¿La actitud de los más fuertes habrá sido igual en todas partes? Uno de los planetas de la estrella Glice, descubierto desde Chile, podría tener un océano de gran talla. ¿Tendrá seres vivientes? ¿Tendrá árboles para hacer grandes canoas? ¿Hubiera sido este un planeta de asilo para que los indígenas pudieran vivir en paz? Pensar este tipo de cosas es irreal. Pero yo me atrevo a pensarlas porque me gustaría que estos pueblos del agua no hubieran desaparecido. Hoy quedan 20 descendientes directos. Adentro de ellos, el idioma resistió cientos o tal vez miles de años. ¿Una foca? Ama. ¿Una ballena? Wapsa. ¿Canoa? Anan. ¿Remo? Pi. ¿Papá? Tapuin. ¿Y mamá? Tapea. ¿Niño? Yeja. ¿Sol? Lam. ¿Luna? Anuja. Estrella. Espernic. Gabriela, quiero que me digas en Cahuéscar, playa. Colaf. Cholga. Akchawe. Canoa. Ayaf. Botón. Yikenakar. Botón. Yikenakar. Camisa. Kawasakse. Lluvia. Aperk. Ventana. Kawasikchalska. Mar. Cham. Agua. Akchola. Tormenta.
Malte. Me equivoqué. Hombre bueno. Hombre malo. Dios. No, Dios no. Nosotros nunca tenemos eso. ¿Y policía? A ver, policía. Tampoco nos finificamos nosotros eso. Cuando era una niña, Gabriela atravesó casi toda la Patagonia remando durante 1000 kilómetros en una canoa. Es verdad, cuando tú eras chica, tú hiciste un viaje muy largo, sí, con tu familia, sí, de una isla hasta llegar a Puerto Edén. Hasta Golfo Penas. Sí. Ahí sí, porque ahí todo, lo conozco todo. Hasta llegar a cerca de Golfo Penas llegamos. Por bueno. Agropolina, casi llegando a Isla San Javier. Mm. Sí. Pero cuéntame eso en Cahuéscar. Ya. Ya. Lo voy a empezar a... A contar. A contar por cerca de Cabo Tomar. Exacto. Ya. Ya. La primera vez que vi a Gabriela fue en una fotografía. También fue la primera vez que yo vi a casi todos los sobrevivientes de la Patagonia. Paz Errázuriz, una gran fotógrafa de Santiago, se interesó por los rostros de estos pueblos mucho antes que los textos de historia. Durante años, durante siglos, los fueguinos fueron personas invisibles. En la misma época que Gabriela hizo su viaje de 1000 kilómetros y nadaba bajo el mar, yo estaba en el colegio y vivía en la costa. Los alumnos no conocíamos nada de los pueblos del sur. Entre Gabriela y yo había varios siglos de distancia. En aquellos años, yo prefería leer las novelas de Julio Verne. Ni siquiera conocía al único nativo que había dejado una huella en la historia. Su nombre es Jemmy Button. Fue muy tarde que yo conocí su vida.
La aventura de Jemmy Button me pareció casi una leyenda cuando la leí por primera vez. Pero es una historia verdadera. Al comienzo del siglo XIX, un barco inglés entró en el mundo de la Patagonia al mando del capitán Fitzroy. Su misión era dibujar la imagen y las costas de estas tierras. Hizo los mejores mapas que se usaron durante un siglo. Fue el primero que dibujó a los indígenas con rostro humano. El capitán, que tenía ideas humanistas, se le ocurrió un proyecto insólito: llevar a 4 indígenas a Inglaterra con el fin de civilizarlos. Uno de los nativos subió a bordo a cambio de un botón de nácar. Por eso los ingleses le llamaron Jemmy Button. Jemmy Button fue vestido con ropas de marinero, después con la tenida inglesa. Durante más de un año, Jemmy Button vivió en un planeta desconocido. Navegó desde la Edad de Piedra hasta la Revolución Industrial. Viajó miles de años hacia el futuro y después miles de años hacia el pasado. Después que Jemmy Button se convirtió en un gentleman, el capitán lo trajo de nuevo a la Patagonia. Al poner el pie en su tierra natal, Jemmy Button se quitó las ropas inglesas. Siguió hablando la mitad en inglés y la mitad en su lengua. Se dejó crecer el pelo, pero nunca volvió a ser lo que era. A partir de ese momento comenzó el fin de los pueblos del sur. Los mapas de Fitzroy abrieron la puerta a los colonos. Durante 150 años, un grupo de hombres blancos gobernó con mano firme un país silencioso. La revolución de Salvador Allende rompió ese silencio. Estalló un gran movimiento social que abarcó la mitad del país. Se oyeron voces que nunca antes habíamos escuchado. Allende empezó a devolver a los nativos las tierras usurpadas en los siglos anteriores. La libertad duró poco. Fue aniquilada por un golpe financiado por Estados Unidos. En esa misma época, la desintegración de una estrella supernova fue vista por un observatorio chileno. Era la primera vez que esto ocurría tan cerca de la Tierra.
La dictadura cayó sobre Chile y duró 16 años. Hubo 800 cárceles secretas con 3.500 funcionarios, muchos de ellos torturadores. En algunas zonas, los presos fueron descuartizados vivos. Las mujeres fueron violadas delante de sus maridos o hijos. Hombres y mujeres fueron colgados del techo. Se les quemó la piel con ácido y con cigarrillos. Se les aplicó electricidad en todo el cuerpo. Se les drogó. Se les degolló. Se les encerró en cajas de un metro cúbico. Generalmente, la información que querían obtener ya la conocían. Se torturaba para exterminar. Durante años, los militares y los civiles implicados no dijeron dónde estaban los detenidos. Dawson, la isla donde murieron cientos de indígenas en las misiones católicas, fue transformada en un campo de concentración para los ministros de Allende, que fueron deportados desde Santiago. También en Dawson fueron encerrados y torturados más de 700 seguidores de Allende que vivían en Punta Arenas, la capital de la Patagonia. Quiero que me señalen con la mano dónde está Dawson. Quiero que me diga cada uno cuánto tiempo estuvo detenido. Un año y medio. Cuatro años. Cuatro años, tres meses. Ellos fueron víctimas de una violencia que ya conocían los indígenas. En Chile se acumuló una impunidad de siglos. Dawson es solo un capítulo. En aquellos años de plomo, la corriente de Humboldt devolvió un cuerpo en la misma región donde desapareció mi amigo de la infancia. No era el cuerpo de un niño, era el cuerpo de una mujer. No se sabía quién era. La gente comenzó a sospechar que el océano era un cementerio.
30 años más tarde, algunos oficiales de la dictadura confesaron que tal vez algunas personas habían sido lanzadas al mar. Una de ellas era Marta Ugarte, la mujer de la playa. El abogado de la familia conoce los hechos. Las lesiones que tiene son fundamentalmente lesiones internas. Y tiene otras huellas de tortura, digamos, ¿no? Tiene algunas laceraciones, pero en general su rostro, lo que más me impacta a mí todavía es que te está mirando. Ella está con los ojos abiertos y te está mirando. Y extrañamente sus ojos están completos, cosa que no es muy común, digamos, cuando un cadáver ha permanecido durante mucho tiempo en el agua. Pero en este caso es así, ella, eso me sorprende mucho a mí. Ella está con su cara, su rostro no está congestionado, digamos, y te está mirando. Esa es la expresión que uno tiene, que está despierta, que te está mirando. Yo me pregunto, ¿cuál fue la última cosa que ella vio? ¿Vio a los otros prisioneros que estaban cerca? He resuelto reconstruir los últimos momentos de una víctima para poder creérmelo. Un escritor y periodista me ayudará. Hay distintos testimonios, o sea, de que les ponían una inyección. Ahora, algunos dicen que era una inyección de cianuro, pero la mayoría de los testimonios señalan que era pentotal. Y era una manera de asegurar la muerte del detenido. El riel se ponía en la caja torácica, más arriba, en el pecho. ¿Cuánto crees tú que pesa ese riel, más o menos? Este riel debe pesar unos 30 kilos, por lo menos. Los rieles venían del regimiento de Puente Alto y la persona que los traía fue asesinado por la propia Dina por hablar demasiado. Para terminar el empaquetamiento, le ponían bolsas plásticas, una por la cabeza y otra desde los pies, para encontrarse en el centro. Y la otra bolsa plástica acá. Y sacos paperos. Exactamente el mismo procedimiento, desde los pies y desde la cabeza para unirse en el centro. Después estaban esperando los helicópteros u aviones que los iban a lanzar al mar. ¿Qué pasó con el cuerpo de Marta Ugarte? Lo que sucedió fue que esta detenida ya arriba, digamos, de la aeronave se estaba moviendo. Lo que hicieron fue quitarle esto, desamarrarlo, quitárselo de su cuerpo, abrirlo, y en ese momento se dieron cuenta que estaba viva. Entonces, con este mismo alambre que estaba acá, la ahorcaron. El paquete, posteriormente, quedó mal sellado, y esto sería lo que explica que ella o su cuerpo llegó a la playa. Según la justicia, las Fuerzas Armadas chilenas
arrojaron entre 1.200 personas y 1.400 al océano, vivas o muertas. Lo hicieron con la ayuda de muchos civiles. Tenían la esperanza que el mar guardara el secreto del crimen. Esto fue en noviembre del 79, cuando me subo al helicóptero, porque el mecánico se sube por la parte, por la puerta lateral. Al abrir la puerta y me doy cuenta que habían dos cuerpos, una de una mujer, se notaba que era joven, y de un señor más o menos más de 90 kilos. Por la estructura, pues, pero porque no se le ve la cara, porque habían tapado con saco. Y un riel puesto en la parte posterior de él. Y eso amarrado. Lamentablemente fue el día más difícil de mi carrera, porque yo había dicho antes, Dios nos va a castigar por esto, porque no podemos, lo que estamos haciendo está mal, es un delito. El segundo vuelo, eso lo hice en junio del 80, y ahí iban, por las manchas que quedaron, yo pienso que son entre 8 o 9 cuerpos. Me dio la impresión de que lo habían muerto hace poco, porque cómo quedaron las manchas de sangre. Y en ese caso iba más de un civil para empujar. Eran cuatro. Cuatro civiles. Empujaron los cuerpos. Ahí se ocupó la escotilla que iba, que nosotros ocupamos para el gancho de carga, y más las puertas laterales. Cosa que los que van al centro, es más fácil lanzarlo por esa escotilla que arrastrarlo arrastrarlo a las puertas laterales. Entonces, los más cerca a las puertas laterales, a las puertas, y los otros al centro. Ni siquiera han tenido la piedad, la compasión de devolver a los muertos. Está escrito en lo más ancestral de la historia. El cadáver del enemigo se devuelve para que sus deudos puedan continuar la vida. Hacer el luto, devolver los cuerpos para que los muertos terminen de morir y los vivos puedan continuar con sus vidas. Entonces es tan brutal lo que ha sucedido en Chile, en estos países. La impunidad es un doble asesinato. Es matar dos veces a un muerto. El condenar, el encontrar a los culpables, no es el fin del camino. Es solamente el comienzo. Desde niño, Raúl Beas buceaba cerca de los rieles. Casi todo el pueblo sabía que existían, pero la gente tenía miedo. En el año 2004, el juez Guzmán ordenó al inspector Viñolo que los encontrara, y fue Raúl quien bajó al fondo del mar.
40 años después, los rieles se han cubierto de huellas. El agua y sus criaturas han tallado estos mensajes. Aquí están los secretos que los cuerpos dejaron en los rieles antes de fundirse con el agua y tomar la forma del océano. Al mirar cada uno de los rieles, aparecieron otros vestigios. Apareció un botón adherido a un riel. Este botón es lo único que queda de alguien que estuvo ahí. Jemmy Button, a cambio de un botón de nácar, le quitaron su tierra, su libertad, su vida. Cuando fue devuelto a su isla, Jemmy Button no recuperó su identidad. Se convirtió en un exiliado en su propia tierra. Los dos botones cuentan la misma historia, una historia de exterminio. Es probable que haya muchos otros botones en el océano. Por tanto, allí en ese punto está todo condensado, ¿no? Apretado, densificado como un hoyo negro, digamos. Y esa impresión me produjo, ¿no? Porque uno puede imaginarse el riel y puede seguirle la vista al riel, los trabajadores que lo forjaron, que lo cortaron, ¿verdad? Que lo depositaron. Puede seguirle la pista al botón y el botón nos conduce a una persona, a una camisa, ¿verdad? A una situación. A lo mejor nos conduce Villa Grimaldi misma, ¿no es cierto? Y todo lo que allí pasó. Entonces, es un punto de evocación que se magnifica y se amplifica, ¿no? En distintas ondas que van en diferentes direcciones. Toda la historia de Chile, en cierto modo, y todo lo que ocurrió en la época de la dictadura. Y uno mirando el mar, mirando el agua, está mirando la historia entera, la humanidad entera. Entonces son tierras, por un lado maravillosas y por otro lado son tierras que están en cierto sentido ensangrentadas, también con lo peor de nosotros mismos. Porque uno finalmente, en un mundo de víctima y victimario, es cierto que es víctima y es victimario, pero de todas maneras uno es responsable por todo, ¿no? Por las víctimas y por los victimarios. Cada ser humano, no digo uno en particular, ¿no? Entonces cuando suceden cosas tan horribles como las que suceden con tanta frecuencia en la historia, aunque uno no haya participado, no haya tenido nada que ver, también es responsable, como una familia, cuando un hijo comete un crimen o qué sé yo, es toda la familia la que se afecta, ¿sí? Entonces, esa parte de la historia asociada al agua, al hielo,
a los volcanes, pero también está asociado a la muerte, a la matanza, al abuso, al genocidio. Y eso es una parte. Y si el agua tiene memoria, tendrá memoria de eso también. Todas las cosas mantienen un diálogo con todas las cosas, el agua, los ríos, con las plantas, con las rompientes, con los desiertos, con las piedras, con las estrellas. Todo es una gran conversación, un gran mirarse mutuamente. Los indígenas de la Patagonia creían que las almas no morían y que podían vivir de nuevo como estrellas. Se dice que el agua tiene memoria. Yo creo que también tiene voz. Si nos acercamos mucho, podríamos oír las voces de cada uno de los indígenas y los desaparecidos. Hace poco, a una distancia enorme, se descubrió un cuásar lleno de vapor de agua. Tiene 120 millones de veces más agua que todos nuestros mares. ¿Cuántas almas errantes podrían encontrar refugio en este inmenso océano que deriva en el vacío? Looking just